Muchas gracias. Bueno, estoy rodeada de niños. Voy a saludar a Milagros y ya les voy a contar de qué se trata esta actividad educativa en la que estamos. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Contanos de qué se trata el Eureka Learning Days. Mientras estamos con todos los chicos de fondo que la están pasando bomba. Bueno, Eureka es un festival educativo, gratuito, de aprendizaje, que bueno, nosotros lo que hicimos fue invitar a la comunidad, que son nuestros anfitriones, digamos, y que son personas, organizaciones que tienen un talento, un conocimiento, un saber que quieren compartir con su comunidad. En esta instancia, la Fundación Telefónica Movistar nos está acompañando y en el aula, en su aula tecnológica, que suelen realizar eventos tecnológicos con los niños, bueno, nos propusieron esta instancia en la que, bueno, estuvieron programando los chicos junto a Lego unos autos y, bueno, estuvieron realizando una carrera. Bueno, ya los vimos que se prendieron a jugar como locos. ¿Y qué temas abordan también? Nosotros lo que hicimos fue, como te decía, una convocatoria, que son estos anfitriones que tienen este saber o conocimiento que quieren contar o transmitir. Tenemos, por ejemplo, el MACA va a estar realizando ahora también un evento, el MEC, perdón, va a estar realizando un evento en el MACA, en Maldonado, que se llama Emocionarte, que vincula el arte con las emociones. Después, por ejemplo, en Cerro Largo también va a haber una escuela rural que va a estar realizando un evento con un muralista que va a estar pintando un mural y va a estar enseñando a las familias, a la comunidad a pintar. Van a haber diversas actividades de robótica. Varias escuelas rurales van a estar inaugurando radios juveniles. Así que hay variadas actividades que se pueden sumar. La idea es que aprendan jugando de una forma lúdica. ¿Y cuándo se llevan a cabo estas jornadas? ¿La de hoy? Hoy tenemos 27, 28 y 29 de abril. Se van a estar realizando, estamos en más de 10 departamentos, hay más de 40 actividades que se van a estar realizando en estos días. Y bueno, la idea es invitar a todas las familias y a la comunidad a que se vean nuestras redes sociales en educate.uy y en la página web, que ahí van a poder encontrar todas las actividades, todos los horarios y dónde se van a estar realizando. El objetivo, me imagino, de la Fundación es seguir generando este tipo de eventos y que cada vez sean más frecuentes. Nosotros en la Fundación trabajamos para promover Para promover lo que es el vínculo afectivo y efectivo del niño con el aprendizaje. Y esta instancia, que en realidad Remake Learning es una organización de Estados Unidos, que bueno, que nosotros estuvimos en contacto con ellos y nos contaron de esta actividad que ellos realizan, que se llama Remake Learning Days, que bueno, nosotros decidimos llamarla Eureka aquí en Uruguay. Y bueno, es eso, promover actividades educativas por fuera del aula y que también de alguna forma genere ese vínculo afectivo y efectivo del niño con el aprendizaje. Bueno, Milagro, yo te agradezco muchísimo por contarnos de qué se trata. Realmente funciona porque estuvimos esperando antes de venir al aire y veíamos a los chicos cómo estaban todos muy contentos y jugando y totalmente entusiasmados con el evento. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, invitamos a la comunidad a que se sume y a que vea los eventos que hay y pueda acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos a Milagros contándonos todo sobre esta actividad educativa. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Beso grande. Nos vemos en un rato. Bueno, vuelve Home Fest.